De 30 días tuvimos nuestra asamblea de constitución, formación, o sea, el nacimiento de la Asociación de Contadores de Itapúa. Fue una linda asamblea donde participaron muchos contadores. Evidentemente había una gran necesidad de agremiarse y se eligió la primera comisión directiva. Nuestra presidenta es la señora, la licenciada Rosalía, y estamos en eso. Estamos procurando amalgamar una asociación que aglutine a todos los contadores de Itapúa. Hasta el último confín de nuestro departamento queremos que el contador se sienta protegido por una asociación en varios aspectos, ¿verdad? En la parte profesional, en la parte de su desarrollo como profesional propiamente dicho, y también capacitarle, ver la posibilidad de ser un enlace entre la Subsecretaría de Tributación, el contador y el contribuyente también, que va a ser el gran beneficiado con este tema, porque va a tener mejores servicios y va a estar con posibilidad de defender su derecho ante la Subsecretaría de Tributación.